Bienvenidos, bienvenidas a las tardes positivas. Muy felices con su compañía, el programa ya va a empezar. Bienvenidas, bienvenidos a las tardes positivas. Como siempre, les traemos lo que es tendencia en nuestra sociedad. Lo que es tendencia e innovación, lo mejor en belleza, cultura y educación. Primicias, noticias, conciencia ambiental, salud, economía y cuidado personal. Conversaciones con técnicos profesionales, líderes de opinión y comunicación. Sabiduría, cultura e inversión. Encuentra aquí una solución. Bienvenidos, bienvenidas a las tardes positivas. Muy felices con su compañía, el programa empieza ya. De su revista Esencia. Gracias. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Tardes Positivas, este espacio de revista Esencia en la cual vamos a estar en constante comunicación, trayéndoles temas de mucha importancia, temas de relevancia, y realmente hoy nos vamos a lucir, porque no solamente tenemos un invitado de lujo, y es que hoy estoy siendo acompañado por el MBA Andrés Guzmán. Don Andrés, bienvenido. No, el gusto es mío, Tony, muchísimas gracias. Qué gusto tenerlo acá, es la primera vez que nos acompaña, y estoy totalmente seguro que a partir de acá va a ser parte de la familia, no solamente de los presentadores, sino de los invitados que tenemos acá en Revista Esencia. Amén. Don Andrés es consultor senior empresarial. Sí, señor. Así es que empecemos definiendo un poquito qué es un consultor empresarial. Sí, les comento, para hacerlo en palabras más fáciles para todo mundo es, nosotros somos como un médico, pero en las empresas. Okay. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, que nosotros intervenimos a las empresas estando en algún proceso de inicio de algún padecimiento o ya dentro de un padecimiento. O una persona, en este caso, que quisiera, digamos, ser mucho más saludable, nosotros lo volvemos saludable y lo volvemos incluso que tenga rentabilidad, por decirlo de alguna manera. Eso es lo que hacemos nosotros los consultores, hacer crecer los negocios, hacer guías, estrategias, ver parte financiera en algunos casos. Como le decía, es ser un médico, pero dentro de las empresas. Y es que el tema que vamos a desarrollar hoy es fortaleciendo tu negocio desde la base. Sí, señor. Y la educación financiera para los emprendedores. Uh-huh. Y es que cuando hablas de empresas es sumamente importante porque primero tenemos claridad de que en Costa Rica el parque empresarial supera el 97% en pymes. Correcto. Desde ahí tenemos que tener claridad de que muchos de nosotros calificamos uh-huh. en esta categoría. Lo que quiere decir también, Andrés, que la economía de este país y realmente a nivel mundial la mueve son las pymes. Correcto. Y los emprendedores. Sí, señor. Y ahora, principalmente después de época de pandemia, donde muchas personas han perdido sus empleos, muchas empresas han tenido que cerrar, pues encontramos mucho emprendedurismo. Sí, señor. ¿Y qué te parece si también definimos qué es emprender? Bueno, para mí la parte de emprendedurismo es, o yo lo he definido como créasela, creámonosla. Si yo soy bueno en algo, pues, ¿por qué no ponerlo a prueba? ¿Y por qué no también poder ir formando dentro de esas cualidades o aptitudes o actitudes que yo puedo tener para poder dar o emprender un negocio? Entonces, para mí es créaselo. Créase que usted puede hacer las cosas, independícese también, ¿verdad? A veces estamos o creemos mucho que o nos enseña la sociedad de que nosotros tenemos que salir de una universidad o de algún lado, de algún curso, y tenemos que irnos solamente a meter a una empresa. Pero a veces tenemos muy buenas ideas y quizás los miedos no nos permiten desarrollarlas. Bueno, es quitémonos los miedos, digamos un sí, y como dicen, tirémonos al agua, porque esa es la única manera de poder entender. Existe, Andrés, un momento ideal en nuestra vida productiva para decir, es el momento para emprender. Mire, yo considero, Antonio, que yo creo que en todo momento en la vida uno puede decirse un sí, ¿verdad? Son los miedos, lo que le decía ahora, los que nos dicen, o a veces aquellas voces que están a un lado, que, no sé, un ejemplo, usted tal vez es bueno haciendo galletas, ¿y por qué no las vende?
si son tan buenas y toda la familia las prueba y les gusta. Pero a veces decimos, no, es que eso tal vez no, eso no va a funcionar, eso no va a pegar. O le pregunto al otro y, no, es que eso hay que hacer esto, hay que hacer lo otro. Entonces, no se hace, se pierde esa iniciativa, ese miedo, ¿verdad? Yo creo, Andrés, que muchas veces somos nosotros mismos los que nos boicoteamos. Nos autosaboteamos. Nosotros mismos somos los que vamos a decir, sí, pero más adelante. Sí, pero no soy bueno para esto. Yo creo que es parte del mensaje principal que nosotros transmitimos en estos programas, es... Me gusta la palabra, la expresión, créasela. Créasela. Porque a partir de ahí vamos a iniciar. Y es importante porque lo dices acertadamente, es cualquier tipo de negocio. Cualquier tipo. Yo conozco una señora en Alajuela que lo que tiene es una venta de vigorones. Ajá. Y ella inició en la puerta de su casa, uh-huh. A partir de las 6 de la tarde, abría la puerta, ponía una mesita y hacía unos vigorones, que cuando yo lo conocí, y yo viviendo en San José, fue un amigo el que me dijo, ¿querés comerte mejor vigorón? Vamos. Y la fila de gente, entonces podemos ver claro. De que si desde pequeño, desde un proyectito se inicia ordenado, puede ser muy productivo y puede generar esas oportunidades de crecimiento. Correcto. Y cuando hablamos de emprendedores y hablamos de proyección, nos introducimos en este otro tema que es el más importante que vamos a desarrollar hoy. Educación financiera. Mm. ¿Qué son las finanzas? ¿Qué es la educación y por qué es tan importante para nosotros? Don Antonio, vea, yo estoy convencido y no solo Costa Rica, sino bueno, a nivel mundial, pero hay un tema muy principal en Latinoamérica que nos hace pensar que a la hora de poner un negocio simplemente es por un tema de emoción. Nosotros tenemos que poner un negocio por un tema de razón. Las emocionalidades nos pueden funcionar y las podemos aplaudir y está muy bien y hay que creérnosla, pero también tenemos que bajar a la realidad de que un negocio funciona, y tengo que hablarlo así, con dinero. Sí, decía mi abuela, que en paz descanse, Andrés, las cosas no se hacen con rebanadas de aire, ¿verdad? Entonces, ¿desde qué viene la parte de educación financiera? Desde agarrar un papel y lápiz e ir creyéndose ese negocio e ir apuntando qué es lo que yo voy a ocupar para ese negocio. Tener la educación también de levantarme temprano, salir, buscar esos proveedores, cómo lo quiero, cómo lo visualizo, qué negociaciones puedo hacer con estos proveedores para yo después poderme sentar y decir si efectivamente, si cuento con los recursos, pues muy bien, y si no cuento con los recursos, cómo voy a hacer para pues, ostentar o pedir un préstamo que me pueda ayudar para poder poner ese negocio y tener un retorno de inversión. Entonces comenzamos también desde el papel y lápiz, ¿verdad? Desde cuando uno dibuja lo que quiere, ¿verdad? Eso es como cuando usted le pedía al niño Dios la cartita de Navidad. Bueno, uno llegaba y con mucho, ¿verdad?, amor ponía ahí lo que quería y los papás le llegaban a uno y le decían, tú, ahí está. Lo mismo es en los negocios, solamente que hay que traducirlos a una realidad que es el dinero. Correcto. Uh-huh. Yo quiero regresar al ejemplo de las galletas, uh-huh. Porque me parece sumamente interesante porque tenemos que tomar en cuenta todas estas condiciones a las cuales te referís, ¿verdad? Uh-huh. Tengo el equipo, si voy a empezar en mi casa, en la cocina, para poder hornear las galletas, o tengo que adquirirlo, porque ya ahí estamos hablando de inversión. Una inversión, si la tengo, tengo que pedir un préstamo. Hay que ir a comprar la materia prima. Correcto. Necesito buscar esos proveedores, uh-huh. Pero aparte de eso hay gastos. Ahora, ¿qué sucede si yo soy muy bueno preparando las galletas, pero no conozco nada de la organización del proyecto? Porque desde el momento en que decimos sí, ya somos emprendedores. Ya somos empresarios. Así es, don Antonio. Entonces, ¿qué otros elementos debo conocer para poder tener esa seguridad? Yo normalmente, Andrés, cuando hablo de la parte de finanzas, lo comparo incluso con nuestra economía familiar. Uh-huh. Y estoy en la cocina y empiezo a revisar los anaqueles porque voy para el supermercado. Y lo primero que necesito es hacer una lista. Es un inventario. Correcto. Pero aparte de eso, tengo que meterme la mano al bolsillo y decir, solo tengo 10,000 colones. ¿A qué me alcanza? Debe ser parte de toda esa estrategia para montar el negocio. Correcto, Antonio. Lo que le decía ahora, en papel y lápiz. Porque, como le digo, a veces la emoción le gana más a la razón. ¿Y por qué digo esto? Porque cuando uno va y se sienta, en el caso de nosotros los consultores, nos sentamos con una persona que quiere un proyecto
Y quizás eso es como cuando usted va a construir una casa, usted la quiere, tal vez todavía no tiene el dinero, se lo tiene que pedir al banco, pero usted se sienta con el ingeniero y el ingeniero le va a decir, mire, esto le va a costar tanto, ¿puedo o no puedo? No, mire, vamos a quitar aquí, vamos a poner allá. Mire, vea, eso que usted acaba de decir es muy importante, hay que hacer un inventario de todo lo que yo voy a necesitar para crear ese negocio. En el caso de la persona o la señora que haga galletas en su casa, pues bueno, ¿qué tipo de horno va a utilizar? ¿Qué tipo de materias primas? Hasta incluso ver, bueno, cuánto gasto yo hasta en una posible electricidad, incluso está haciendo esas galletas, cuánto, si es un saco de harina, voy a utilizar para sacar una producción de 100, 200 galletas, que eso por lo general las personas no lo conocen mucho, y usted mejor que yo lo sabe también, que usted a veces le pregunta a alguien, pero ¿cuánto te costó eso? Ah, vale 3,000. No, pero ¿cuánto te costó? ¿Cuánto vale lo que le estabas metiendo de más? Pero ¿cuánto te costó producirlo? Y la gente no conoce a veces cuáles son sus costos de producción, incluso en empresas hasta grandes, ¿verdad? Entonces, esos inventarios son muy importantes y decir, bueno, ¿cuento con la economía para poderlo hacer? O, bueno, Banca de Desarrollo, ¿verdad? Hace algo muy interesante aquí en Costa Rica. Usted llega y le tiene que presentar, prácticamente es un croquis, un dibujo de cómo va a ser su negocio así, con puntos y comas, y hasta cuál va a ser el retorno suyo de inversión para que le presten. Bueno, es lo mismo. Hagámonos una banca de desarrollo nosotros, donde nosotros mismos podamos ir haciendo ese checklist y decir, bueno, sí, vamos a apuntar a esa parte. Y algo muy importante, don Antonio, que es lo que le llamamos el objetivo, lo que todo mundo dice, el target, ¿verdad? ¿A dónde voy a ir? ¿A qué nicho de mercado quiero entrar? Porque yo puedo hacer unas galletas deliciosas y el costo puede ser muy alto. Pero a la hora que yo las vaya a vender, dependiendo de donde las vaya a vender, puede ser que no me las vayan a comprar por el tipo de objetivo de clientes que voy a querer llegar. Entonces eso es muy importante a la hora de que el emprendedor, desde esa base, comience a ver, bueno, mi producto es muy bueno y el otro también puede ser muy bueno, pero ¿a qué objetivo, a qué target yo le quiero llegar? Bueno, entonces toda esa parte hace como una sopa, como cuando está haciendo una sopa que uno le echa de todo, bueno, a ver cómo sabe y al final... Sí, ya tienes la receta y ahora hay que venderlo. Andrés, nosotros acá en nuestro programa principalmente atendemos el sector de belleza profesional. Y aquí tenemos una cantidad de emprendedores que van desde los que importan productos para comercializarlos, los que fabrican productos, que incluso ahorita estamos trabajando muy fuerte con lo que es la cosmética natural. Tenemos los centros de belleza que en las diferentes actividades, uñas, cabello, maquillaje, masaje, etcétera, reciben a sus clientes para atenderlos, y se da una situación que muchas veces afecta justamente porque no tienen esa claridad financiera. Entonces dicen, voy a abrir, voy a rentar este lugar y aquí voy a abrir un salón. Un mes después están cerrando porque no pudieron pagar el alquiler, porque no pudieron pagar los servicios públicos, o incluso porque no entendieron cómo hacer esa comunicación para que los clientes les lleguen. Si yo, que estoy al otro lado de las cámaras, y veo, mira, Andrés tiene feeling, me parece que puede aportar algo a mi proyecto, aunque no lo haya empezado, yo puedo llamar así partiendo de cero y decir, mira Andrés, tengo este proyecto y necesito ayuda. ¿Es posible? Por supuesto, eso es como le decía al principio, ¿qué define un consultor? Somos un médico. El médico, usted llega y él no sabe qué dolencia usted va a tener o qué padecimiento, si es la primera vez que lo ha visto. Entonces, es lo mismo con nosotros. Se puede acercar el emprendedor y decir, mira, tengo esta idea. A nosotros se nos acerca mucho emprendedor y nos dice, mira, tengo esta idea, lo ando aquí en, como dicen, en un gráfico, quiero esto, lo otro. Entonces yo le digo a la gente, sueñe, dígame cuál es la casa que usted desea a nivel profesional, en este caso, y cómo la vamos a traducir a la verdad. Y la verdad después se mide en números. Así de simple. O sea, podríamos decir que esa consulta va a permitir generar un presupuesto de cuánto cuestan estos servicios, viéndolo como sí es accesible, sí puedo hacerlo, sí puedo tener la cercanía, sí, aunque señor, al final diga, no, mira, ese monto no puedo pagarlo por el momento. Sí, señor, vea, le voy a comentar, usted ahora decía algo muy importante, que en la parte esta de belleza, la gente llega, ve un local precioso, lindísimo, obviamente el vendedor hace su trabajo de vender el local para que la gente se quede ahí y lo alquile, pero no se hacen estudios de mercado. Y se me dice, pues es que el estudio de mercado, ¿cómo? No, no tengo plata, eso es muy caro.
Bueno, pues entonces hágalo usted mismo, ¿verdad? También asesores, se pida esa ayuda, o ahora hay mucho material en internet también que a usted le pueda apoyar, ¿verdad? Hágalo usted, revise la zona, el tipo, como le decía, de personas. Y esa parte que usted decía, es que no, hay gente que a uno le dice, es que fíjate, puse este negocio y no, 3-4 meses no me sirvió. Pero vaya usted, pregúntele si tenía 3-4 meses guardados para poder sostener ese negocio. Porque los negocios no hacen magia, los negocios hay que hacerlos crecer. Entonces, esta cooperación, esta colaboración al emprendedor es para sentarlo y decirle, mire, esta es la realidad. Porque ellos no tienen la culpa de no conocer esta área que quizás usted y yo conocemos, a como nosotros no conocemos hasta cómo hay que maquillar, ¿verdad? Eso es algo muy, muy diferente. Entonces, ahí hacemos una química ambos para poderles ayudar y decirles, bueno, aquí así es como se debería de montar, este es el presupuesto muy aproximado que usted debería tener, estos son los ahorros que usted debería de tener en dado caso de, ¿verdad? Más si usted paga planillas, paga seguros con el INSS, todo eso, este tipo de cosas hay que verlas. Entonces, y algo muy importante que se ve mucho a la hora que alguien llega con un proyecto, la publicidad. Mire, me ha costado ver un emprendedor que me diga, Andrés, si aquí tengo todo esto destinado para esto, esto y esto, y aquí tengo esta cantidad destinada para publicidad. Andrés, ¿y la consultoría que ustedes dan incluye todas estas variables desde lo que es la parte organizacional de un presupuesto, de la parte financiera, de mercadeo digital, todo esto está incluido dentro de esa fórmula? Don Antonio, vea, nosotros los consultores tenemos una ventaja y tenemos dos diferenciadores. Habemos colegas que solo diagnostican y otros que ejecutan. Y habemos los que diagnosticamos y los que ejecutamos. Entonces, nosotros desde un inicio le diagnosticamos y le ejecutamos hasta el final. Lo vamos a acompañar en todo momento. Eso es un servicio que pues no por lo general todo mundo lo da, porque al final pues a usted le pueden decir cómo hacerlo y le dicen, tome, vaya, hágalo, y le dan nada más un documento de 300 hojas de cómo hacerlo. Entonces es poner a la persona a leer y a no entender y a que lo estén llamando a uno para preguntarle. Entonces el servicio se da desde todo, desde cómo vamos a hacer ese estudio de mercado, cómo incluso vamos a buscar proveedores que le puedan usted ayudar para que usted empiece un noviazgo con los proveedores. Y posteriormente ir viendo si me caso con ellos, ¿verdad? Y posteriormente a eso también, cómo vamos a atraer ese público, qué promociones vamos a hacer después de haber hecho la parte incluso de costos, y después decir, bueno, cuánto vamos a meter de utilidad, si vamos a hacer un tema ya a nivel más formal, que involucre, ¿verdad?, el tema del IVA o el tema de impuestos de renta y todo eso. Sí, ya formalizar la actividad todas las obligaciones sociales, tributarias. Todo eso. Andrés, me vuelvo a colocar al otro lado de la cámara y estoy viendo el programa y de repente me pregunto, ¿cómo hago para identificar efectivamente ese consultor que es el que me viene a dar a mí la solución? Porque acabas de dar dos categorías y yo digo, sí, Andrés me parece interesante, pero ¿cómo hago? Porque la mayoría de las personas que nos ven sí tienen una necesidad importante de alguien que llegue a decirles cosas que para nosotros pueden ser muy sencillas, pero que para ellos es todo un mundo. Principalmente porque la señora que se puso un centro de uñas, ella sabe hacer uñas. Sí, ella no sabe de mercadeo, ella no sabe hacer fotografías, ella no sabe utilizar TikTok, ella no sabe usar redes sociales, muy probablemente tampoco tenga mucho conocimiento en finanzas, y en áreas como estas todavía es más susceptible porque muchos de los ingresos se perciben en efectivo. Por supuesto. Entonces al final del día agarro lo que hay en la caja y me voy de compras. Es que así se agarra y toman el negocio como una caja chica. Vea, esto es muy importante, ¿cómo usted identifica algún profesional como el de nosotros? Esto es algo muy de conversación, esto es algo muy de esto mismo que usted está haciendo preguntas. Y perdón, mucho de conversación, pero yo puedo conversar con alguien y me llena la cabeza de ideas y no necesariamente es lo que estoy necesitando. No, es que para eso es que escucho, yo le digo siempre a mis clientes, hable usted más y menos yo. Ok. Eso es muy importante, hable usted más y menos yo. Así yo tomo notas de todo lo que usted dice, lo que yo le acabo de decir, haga su casa, haga su Alicia en el País de las Maravillas. Y cuando tenemos esta idea, vamos, como decimos aquí a Lotico, vamos armando el muñeco para ver de qué manera tanto
nos acercamos a esa parte que el cliente desea junto con lo que nosotros lo vamos a llevar. También es importante que el cliente pregunte, ¿usted me va a acompañar en el proceso o simplemente usted me va a dar una consultoría a nivel de documentación que me va a decir cómo yo lo puedo ejecutar? Sabiendo que yo no lo puedo ejecutar, pero es que eso existe. Entonces, considero yo que ahí es mucho el tema también de sentir esta vibra, esta confianza para poder decirle a esa persona, bueno, contratemos los servicios de esta persona. Y lógicamente usted lo va a ir viendo en el proceso, ¿verdad? Una persona que incluso esté con usted contestándole lo más rápidamente posible por redes sociales o por WhatsApp, o que esté ahí atento a lo que usted necesite. Yo tengo clientes, que lo tengo que decir así, incluso en los Estados Unidos, que a veces me han llamado a medianoche. Y usted dice, Andrés, pero usted ya está descansando, debería contestarles. No. Eso es parte de mi trabajo. Porque, y de un compromiso. Claro, porque el cliente en ese momento, vos y yo tal vez estamos acostados en la cama y se nos vino esa idea, viendo hacia el cielo raso, y se me puede ir en el momento, porque no me voy a levantar a escribir. Entonces, agarro el teléfono y llamo al consultor. Mira, fíjate que en este momento tuve este chisponazo. Pensalo vos y me decís cómo está mañana. Uh-huh. Ese tipo de cosas es lo importante, don Antonio, de tenerlo, ¿verdad? Muy en cuenta. Andrés, estamos desarrollando un tema sumamente interesante y sabemos que va a ser de mucho aporte para las personas que nos ven a través de este programa. Por el momento vamos a hacer un corte comercial y ya continuamos. Con mucho gusto. Bienvenidos al primer Congreso de Cosmética Natural en Costa Rica. Viva con nosotros este emocionante evento. Sea parte de las últimas tendencias enfocadas a conceptos de formulación, materias primas, buenas prácticas de manufactura, análisis de principios activos, conductas sostenibles, promoción del negocio y propuestas de valor de la cosmética natural. Un espacio para el intercambio del conocimiento, conferencias magistrales y exposición de los principales proveedores del mercado. El Congreso de Cosmética Natural es la oportunidad única para aprender, conectar y transformar su enfoque de negocio en cosmética natural. Sea parte de este congreso y lleve su negocio a otro nivel. Conecte con expertos de la industria y comparta experiencias con entusiastas de la belleza. Únase a la innovación de la belleza consciente en el primer Congreso de Cosmética Natural en Costa Rica. No se pierda esta oportunidad única de explorar la belleza natural y conectarse con una comunidad apasionada. La Ley Orgánica del Ambiente de Costa Rica fomenta la inclusión de la variable ambiental en los procesos educativos, formales y no formales, con el objetivo de adoptar una cultura para alcanzar el desarrollo sostenible. Ante esto, FECOPROVE ha decidido comprometerse con la sostenibilidad ambiental y ha diseñado un distintivo exclusivo para el sector de la belleza profesional que refleja el compromiso y fortalece las buenas prácticas de quienes lo adquieren. El cambio en los hábitos de consumo y la apuesta por la economía circular están rediseñando la toma de decisiones de los consumidores, generaciones más comprometidas con la ecología y el medio ambiente. Una empresa comprometida con la sostenibilidad ambiental mejora su imagen empresarial, adquiere ventaja competitiva y brinda un valor agregado para sus clientes frente a otros bienes o servicios que no cuentan con este instrumento. Únase a los Objetivos de Desarrollo Sostenible de la ONU y a través del distintivo ecoambiental FECOPROVE, sea parte de los negocios de belleza que implementan buenas prácticas para disminuir el impacto ambiental. Nos encontramos en Tardes Positivas. Hoy me acompaña don Andrés Guzmán, quien es consultor, y estamos desarrollando un tema sumamente importante para todos ustedes, los emprendedores, y es el acompañamiento, la consultoría que se requiere para que llevemos nuestros proyectos a un buen término. Hay un refrán que dice, Andrés, zapatero a tu zapato. Y yo creo que aquí aplica muy bien porque nos encontramos personas que son muy buenas haciendo un proyecto, un producto, un servicio, pero debemos tener claridad de que siempre se requiere ayuda.
y esta ayuda son colaboradores que vengan a aportar eso que nosotros no conocemos o que podamos tener mayor concentración en el área que nosotros manejamos y que los consultores vengan a darnos ese soporte para poder crecer. Y es posible, sí podemos realizarlo. Sí. Don Antonio, algo muy importante, usted decía ahora, vea, la capacitación es muy importante. Estar capacitándose, ahora el mundo ha cambiado, las ventas han cambiado, ya no es lo mismo como se vendía hace 20 años a como se vende ahora. Entonces, cada día hay que estarse mojando un poquito y capacitándose y dándole también esos tips a los emprendedores y, como le decía, acompañándolo. La gente necesita mucho acompañamiento. Yo tengo igual conocidos que tienen muy buenas ideas y quizás el mismo miedo de, mira, tengo el dinero, voy a ir a sacar un préstamo, pero no lo hago y si después no puedo pagar, ¿verdad? ¿Qué es lo que le dicen a uno? Para eso estamos nosotros, para ayudarles que ese retorno de inversión llegue en un momento específico para que pueda pagar, si fuese el caso, ese préstamo sin ningún miedo alguno. Incluso hacer un análisis de riesgo en dado caso, como usted lo decía, en pandemia. ¿Qué pasó mucho en pandemia? Y esto es bueno que los emprendedores lo sepan. En Costa Rica y en muchas partes del mundo, pero principalmente acá, y lo tengo que decir sin ningún miedo, no tenemos la cultura del ahorro. No la tenemos. Entonces, ¿qué sucedió? En pandemia muchas personas, si no tenían o no estaban preparados con ese ahorro, no pudieron ni hacerle frente por lo menos 5 meses y decir, bueno, voy a cerrar esto, voy a ver cómo vendo, voy a ver qué hago, pero le hago, digamos, frente a la situación. Entiendo que fue pandemia, ¿verdad? Pero hubieron otros que yo conocí que al día de hoy se mantuvieron bien porque tenían una estructura financiera muy ordenada. Aquí estamos hablando, Andrés, principalmente de temas económicos. Y es que cualquier actividad que realizamos, cualquier evento en el que estemos involucrados, siempre va a llevar un medio que permita ese crecimiento, que es el pago o una moneda para poder generar esas transacciones. Hablamos de emprendedores y creo que podemos referirnos a tres condiciones específicas. Si yo tengo los recursos económicos para iniciarlo. Correcto. Si dentro de mi núcleo de amigos o de contactos tengo quienes me faciliten esos recursos. O si tengo que recurrir a una instancia bancaria o financiera que me los preste. ¿Es viable? ¿Es posible con toda esta ayuda que estamos hablando poder demostrar a una persona que sí puede ir a buscar un financiamiento? ¿Que qué tan fácil o difícil puede ser en Costa Rica? Pues por supuesto, simplemente es de sentarnos y ver su capacidad de pago, sus ingresos que ha tenido. Usted sabe muy bien que hasta para abrir una cuenta nos van a pedir un flujo proyectado. Entonces eso es algo que pues ya en la parte bancaria va a funcionar. Y usted nombraba tres, pero falta una que para mí es muy importante, que es que podamos hacer alianzas, una sociedad. Puede ser que vos tengas el dinero y yo tengo la experiencia. Entonces estamos igual, 50 y 50. Sí, vos pones el capital y yo pongo mi experiencia. Y lo llevo a otro nivel. Ahorita continúas con eso, pero lo llevo a otro nivel. Y es que la mayoría, cuando pensamos en desarrollar un proyecto, decimos, es mío, sí, es mi idea, sí, yo soy el que lo voy a crear y va a ser por la eternidad mía. Mía. Sí, sí, el yoyito que dice uno. Entonces, pues también que transmitamos este mensaje, sí, porque claro, es sumamente importante. Es muy importante, claro, y yo puedo tener la idea, pero hey, tal vez no tengo el capital, y pensamos, miren, es que me da miedo que después la otra persona, ¿verdad?, me robe la idea y después se quede con eso. Bueno, para eso hay mecanismos también legales a la hora que uno hace alguna transaccionalidad o algo con una persona, hace años usted y yo no teníamos ni que firmar en un documento ahí protocolizado, lo hacíamos en una servilleta. ¿Verdad? Bueno, ahora el mundo ha cambiado, los tiempos han cambiado y entonces pues yo considero que se pueden hacer muy buenas alianzas. Tengo conocidos que han hecho alianzas y les ha ido muy bien. Y algo importante en esto que usted decía es, sí, es poder llevar a estas personas a que vean que sí pueden ser muy posiblemente sujetos de crédito o cómo poder generar algún tipo de ingreso, de riqueza para poder iniciar ese negocio, ¿verdad? Porque usted lo acaba de nombrar muy bien, si no hay la parte de dinero, pues yo puedo tener mucha la idea, ¿verdad? Pero le puedo decir, hey, lo que hablábamos, la señora que hace galletas, yo conozco gente que empezó haciendo tortillas palmeadas en la casa y las metía en una bolsita allá en por el lado de Cartago y la gente iba y las vendía. Y así comenzó.
Y usted ahora que nombraba lo del vigorón también, hay gente que comienza, eso también queda en uno. Bueno, en pandemia vimos cuánta gente que ya la cesaron de su trabajo y en los condominios y en todo lado, todo mundo empezó a cocinar y entre todos se ayudaban. Bueno, eso ayudó, eso le ayudó a usted hasta incluso conocer de qué estaba usted hecho. Entonces lo que a veces ocupamos es alguien que nos dé esa guía, ¿verdad? Que nos dé ese salto a ese vacío. Reiterar nuevamente la importancia de creérnosla. ¿Cómo iniciamos? De empoderarnos. Todos los proyectos pueden ser favorables si los manejamos bien desde el inicio y si buscamos la asesoría correcta que nos permita conocer y tener esa información adicional que normalmente yo no manejo o no proceso. Soy el que prepara las galletas. Te pregunto, Andrés, ¿qué tanto debo de conocer de finanzas? Porque lo voy a tener a usted como asesor y me va a ayudar en las diferentes áreas de mi proyecto, pero ¿qué tanto debo conocer? Porque tampoco puedo delegar toda la responsabilidad al asesor. De alguna manera yo también tengo que manejar datos. Bueno, nosotros en el caso nuestro, dependiendo de la consultoría que el cliente desee, pues nosotros le damos un entrenamiento básico o avanzado, como así lo desee, para que esta persona pueda conocer incluso la parte que usted ahora decía, me ingresó tanto de dinero, bueno, esto es lo que corresponde a lo que es el costo de producción que necesito volver a reinvertir, esto es lo que me pudo quedar a mí, y esto es para pagos varios. Algo tan sencillo como lo que usted decía cuando uno hace la lista de la casa, bueno, esa parte uno le enseña a las personas, ¿verdad?, de cómo manejar esa parte financiera, básica para que después la continúe y no necesite toda la vida estar a la par de un asesor. Y la idea es que la propia persona hasta pueda ser un formador de formadores también en su momento. Y aparte de ello, Andrés, o sea, aquí tenemos, y lo conversábamos anteriormente, que dentro de este crecimiento ir formalizando las actividades. Y formalizar es pagar la caja, tener la patente, inscribirnos en tributación, inscribirnos como pymes en el MEIC. ¿Qué tan importante es para que estos proyectos continúen en ese crecimiento? Es que es importante porque, el emprendedor podrá decir, sí, pero es que no, la caja sube mucho la carga social, ¿verdad?, de este país. Hablemoslo abiertamente, no, eso es cierto. Y digo, voy a inscribirme en Hacienda, no, es que no, los impuestos me van a matar. No. Y la gente no sabe ni siquiera cuánto es lo que realmente claro, tiene que pagar. Claro, usted lo acaba de decir. Entonces es perderle también ese miedo a las cargas sociales y a lo demás, porque ese formalismo le va a ayudar a usted a que pueda tener acceso incluso a un crédito o que incluso que tenga acceso a mejores condiciones a la hora de ir y comprar algo, ¿verdad? Entonces, eso es muy importante, que lo inviten a programas, de que lo inviten también a lugares donde sean por medio del Ministerio de Industria y Comercio, que hace muchas actividades, y usted pueda exponer sus productos. Pero tiene que haber una norma, como todo. Que sí, que a veces nos ahogan algunas cargas sociales y todo, pero ahí es donde entramos, y usted coincide conmigo que es igual de números, los profesionales en esta área para decirles, vamos a ordenarlo y va a ver que sí se puede pagar, sí se puede pagar. Lo que sucede es que a veces, don Antonio, queremos que todo, absolutamente todo, lo que ahora hablamos, me quede a mí, solo a mí y nada más a nadie. Y lamentablemente los negocios así no funcionan. Vieras que yo tenía un cliente ya hace algunos años y me encantaba este muchacho porque él era comisionista en una empresa que vendían X producto y él ni siquiera tenía salario, él lo que recibía era una comisión. En aquellos tiempos, él tomaba el dinero y lo depositaba en sobres. Entonces decía... No creas, yo todavía lo hago. Esto es para pagar el alquiler. Yo lo hago. Esto es para pagar el combustible. Esto es para pagar, incluso él, cristiano, entonces él tomaba el diezmo y decía, esto es para la iglesia. Y al final lo que quedaba era para ver si él podía ir al cine, si podía salir con la novia, si podían ir a comer. Y entonces yo a veces me quedaba y decía, tanta estructura no genera mucho estrés, pero es un hábito. Es un hábito. Usted y ese hábito al final lo que genera es mucha tranquilidad. Yo creo que debe ser más o menos similar con los emprendedores. ¿Cuánto tengo que pagar del alquiler por mi oficina? ¿Cuántos de servicios públicos? Incluso, ¿cuánto es mi salario? Claro que la gente nunca se pone su tiempo. Es decir, yo para venir a algún lugar tengo que ponerme mi tiempo, ¿verdad? Le comento algo. Y tal vez aquí voy a hacer una publicidad que no,
que no es tan así, pero viene al tema. Al final le pasamos la factura, así es que tranquilo. No se preocupe. Mi hija tiene, yo tengo dos hijas, una 23 años y una 19 años. Y usted le pregunta hoy, Samantha, ¿dónde está usted? Samantha, con 19 años, tiene de 4 a 5 clientes, ella es experta en marketing, trabaja desde su casa, visita a sus clientes, va, toma fotografías, hace banners, todo, y ahí está, con 19 años. Está inscrita ante el Ministerio de Hacienda, como debía ser, da facturas como debe de ser, recauda el IVA, pagamos el IVA como debe de ser, con 19 años. Ahora me podrá usted decir, pero es que trae la guía al papá. Sí y no, porque los chicos a esta edad, pues al final ven dinero y dicen, pues yo no quiero eso. ¿Qué me dijo mi hija en su momento? Papi, me voy a independizar, ya tengo estos clientes, necesito que me ayudes cómo debo formalizar esto ante la administración tributaria, ella sola. Entonces, ¿qué le ayudó esto? A tener ahora accesos a que si necesita pedir una tarjeta de crédito porque necesita comprar un software o un producto que le pueda servir para sus propios clientes, pues los pueda incluso hasta financiar, con 19 años. Entonces, yo ahí es donde vengo y digo que el que quiere, puede. Si lo podés en menos, los podés en más también. Entonces, esta es la parte donde nosotros le llegamos y le decimos al emprendedor, si se puede, como comenzamos, don Antonio, créasela, usted sí puede, créame que sí puede, pero necesitamos ordenar un tema financiero que es el que a veces nos da el miedo de cómo vamos a afrontar. Andrés, estos mensajes y por la convivencia que tenemos con muchos de nuestros clientes, tenemos la plena seguridad de que son sumamente positivos, porque sí hay no solamente un interés, sino también una necesidad. Por otro lado, podemos ver que incluso grandes empresas a nivel mundial, ¿dónde han nacido? En un garaje. En un garaje, en un espacio en la casa. O sea, es posible. Es posible. Una vez yo tuve la oportunidad de visitar una señora en el sector de belleza en el Roble de Punta Arenas. Un lugar marginal, un lugar con muchas condiciones económicas desfavorables. Y llegó un momento incluso que yo me desesperé porque era hasta peligroso. De repente, en una casita sin terminar, abren y quitan dos láminas de zinc, era la puerta de su casa, casa de piso de tierra, y en el centro una mesita con un espejo y dice, este es mi salón de belleza. Qué lindo. Y en la noche quito mis cosas y pongo mi sillón porque es mi sala. Entonces, sí podemos hacer cosas cuando están esas ganas y ese ímpetu de salir adelante. Y reiterar nuevamente, Andrés, porque aquí no solamente el tiempo vuela, sino que producción empieza a hacer señales de que ya tenemos que cortar. Un mensaje de cierre es de motivación para que sepan que a través de estos programas de Revista Esencia les vamos a traer personajes como Andrés, que viene con ese positivismo, pero también con esas condiciones de decir, llamen, porque nosotros podemos ayudarle para que su proyecto sea una realidad y continúe en crecimiento. Hablábamos también fuera del programa de que muchas veces se puede orientar a esa persona que quiere hacer ese proyecto porque podría ser que no estemos en el área correcta. Así es que todo esto va a favorecer no solamente su organización, su proyecto, sino también esas ganas de crecer. Así es que, don Andrés, le voy a invitar para que usted haga el cierre del programa y genere con ese positivismo, con esa fuerza, con esa energía, para que nos llamen y continúen con ese interés, dándose cuenta de que sí pueden hacer realidad sus proyectos. Bueno, les voy a decir una breve frase que me encanta y que es de Gandhi. Nuestra recompensa se encuentra en el esfuerzo y no en el resultado. Un esfuerzo total es una victoria completa. Créasela. Y aquí estamos nosotros para servirles. Muchas gracias. Andrés, qué gusto, de verdad, qué gusto conocerte. Te decía al inicio, esperemos que podamos tener muchas oportunidades más, sí, señor, para estar cerca a nosotros y cerca de todas las personas que nos observan. Amén. Muchísimas gracias y les esperamos el próximo lunes con nuestro programa de Tardes Positivas.